Lleidako Pirinioetan dagoen Boi Arana oso leku aproposa da turismorako. Arte romanikoak eta parke naturalak bat egiten dute kirolarekin eta isiarekin, eta handago Pirinioetako estaziorik gazteena, Boi Taul Resort. La estación esta es la estación más alta del Pirineo, que partimos de la cota base de 2.020 metros, subimos hasta la 2.750, que es la cota máxima del Pirineo español, es la zona del Puig Falcó, y esta es una estación que tiene forma de abanico, lo que nos permite es que los esquiadores desde la parte baja, a través de 5 remontes, van subiendo y se van abriendo para las partes altas. Y después tienes la ventaja que cuando estás en la parte alta, al cerrar en pistas, siempre vuelves a la base de a pie de pistas, que así no hay peligro de que se pueda uno extraviar por un lado o por el otro. Irudiok joan den astean grabatu genituen elur denboraldia hasi aurretik. Harrezkeroztik elurtek zuritu egin dituzte Pirinioak, eta estazioek pista eta kilometro gehiago zabaltzeko aukera izan dute egunotan. Bueno, yo diría que aquí tenemos, depende de la temporada, tenemos diferentes tipos de clientes. Entre los puentes importantes, fines de semana y lo que son navidades y todo esto, tenemos público muy familiar. Después, además, fuera de temporada de estas puntuales de navidades y fines de semana, tenemos entre semana pues los colegios, que los colegios han encontrado con nosotros, con nuestra estación, el resort, que son la zona hotelera, que al estar aquí junto con el pie de pistas y todo estado comandado por la misma empresa, los colegios los llevan, es de muy más fácil el trato directo entre estación y hostelería y hostelería y estación. Boi Taul Resort apuesta por el freestyle y la garantía de tener movimientos de tierra y poder trabajar con máquina diaria nos garantiza poder abrir desde diciembre. Y eso, el apoyo que tiene y la inversión que hace Boi Taul por el freestyle, pues eso, tenemos abierto el parque de diciembre hasta final de temporada y vamos abriendo según nos va nevando, pero bueno, solemos abrir con 10-15 módulos desde el principio de temporada. Este snowpark es un snowpark adaptado a todos los niveles, para todos los públicos, con módulos, cajones, saltos de iniciación y para un nivel más alto, más avanzado. Y sobre todo queremos que el cliente se divierta. Ohiko bezeroez gain, gazteak ere ikus ditzakegu entrenatzen. Somos el club Jerces del Valle de Boí, en la comarca del Alta Ribagorza. Nos dedicamos un poco al esquí de competición con niños de aquí de la comarca y niños de fuera. Y entonces, pues agradecemos un poco también a la estación por darnos facilidades. La estación de esquí de Boi Taul es el motor económico en invierno por lo que hace aquí al valle. Y entonces, este año hemos estado muy preocupados por la posibilidad de no abrir, ¿no? Porque tenemos negocios aparte de la estación de esquí y sin esto, pues el valle no rueda. Denboraldi berria asteko aste batzuen faltan, etzegoen batere argi, estazioak ateak zabalduko zituen ala ez, 47 milioi euroko zorra baitzuen, eta enplegu erregulazioko espedientea aurkeztu baitzien langile guztiei. Azkenean, Nofar babesle nagusiak emandako 800.000 euroei esker, eta administratzaileek eta Araneko promozio turistikoak sinatutako akordioaren bidez, Boi Taul Resortek beste urte batez zabaldu izan ditu ateak. Albiste ezin hobea bai elurtzalentzat zein enpresarientzat, baina baita Boi Araneko biztanleentzat ere zalantzarik gabe.